esa ola que viene. Está muy fuerte esta cosa, señores. Muy fuerte. Bien, amigos, pues bueno, así es como se sintió el huracán Rodney impactando desde ayer en la noche. Desde ayer en la noche lo que viene siendo Vallarta, las costas de Jalisco, Careyes, diferentes lugares de la costa de Jalisco, pero principalmente la zona más afectada hasta este momento, pues bueno, son las costas nayaritas. Son las costas nayaritas la mayor afectación. Y pues bueno, hoy así amanece ya de alguna manera los efectos de este huracán. Lo vamos a seguir sintiendo, lo vamos a seguir viviendo. A las 5:35 tocó tierra en Nayarit. Es de alguna manera lo más afectado. En Vallarta, pues también hay afectaciones. Algunas cortinas, como lo acabas de observar, se doblaron, se vencieron. La arena que está sobre el malecón, muy fuerte, ráfagas de viento, como lo pudiste apreciar, muy fuerte, seguirá impactando, pero bueno, vamos a mostrarte un poquito cómo está Guayabitos también. Estos Guayabitos, ya se amanecen. Aquí amanece el rincón de Guayabitos. Después del paso del huracán, gracias a Dios nos hemos afectado. La marea alta hasta el tope.
Estas son las imágenes de Protección Civil que estuvieron de alguna manera mostrándonos y pues bueno, así impactaba Roslyn esta madrugada, este día de hoy, y bueno, causando destrozos e inundaciones. En Nayarit, el huracán Roslyn entró con vientos de 195 kilómetros por hora. Para el sur de Sinaloa se prevén lluvias. Y lo que viene siendo en nuestra región, pues bueno, no nos va a afectar tanto, pero hay que esperar todavía. Impactó un poquito más al norte, noroeste. Con potentes vientos, el huracán categoría 3, el huracán Roslyn, impactó esta madrugada en las costas de Nayarit a las 5:20 de la mañana. Este fenómeno meteorológico tocó tierra nayarita en lo que viene siendo la playa El Rodeo, municipio de Santiago Ixcuintla, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, con un desplazamiento de 26 kilómetros por hora rumbo al nor-noroeste. Desde la Bahía de Banderas hasta Tecuala, Roslyn ha dejado sentir sus poderosos vientos, además de descargar lluvias torrenciales en la entidad. Se espera continuar con su trayectoria por localidades de Rosa Morada, Tecuala, Caponeta y Huajocori para debilitarse por las zonas serranas de la entidad. Para esta mañana se esperan lluvias fuertes en las regiones de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Colima, fuertes rachas de viento en todas las zonas costeras. Así dejó sentir su intensidad, así se dejó sentir Roslyn. Y pues bueno, hay que estar atentos porque todavía después de que impacta, pues toda la humedad que está trayendo no solamente a Nayarit, sino a toda la entidad mexicana. Desde ayer en la noche te poníamos un warning, una alerta de categoría 4. Este huracán llegó a ser categoría 4 en la Saffir-Simpson. Así que de alguna manera, pues esta es la información que tenemos para ti. Roslyn ya impactó. Y vamos a estar al pendiente de cómo es su desenlace, cómo se desenvuelve. Por lo pronto en nuestra región, pues quizás nos deje algunas lluvias torrenciales. Imágenes fuertes, imágenes impactantes, te vamos a volver a poner de cómo estaba atacando, llegando a nuestro país, a nuestra tierra mexicana, este huracán que llegó a ser en momentos categoría 4. Así que pues imágenes muy fuertes y sobre todo el susto también para nuestros amigos allá que estaban en Vallarta y todo lo que... ¡Ay, no manches! ¡Güey! ¡Güey! ¡Regrésate! ¡No mames! ¿Qué está pasando? ¡Güey! ¿Qué está pasando? ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Bien amigos, pues bueno, te invitamos a compartir como siempre, te invitamos a que actives la campanita de notificaciones ahí en YouTube. Saludos a todos, Carlos Flores, feliz domingo, ¡vámonos! Cuídate del huracán Roslyn, nuestros amigos nayaritas, ¡vámonos! ¡Hasta la próxima!